Lo que más me impresiona de Asia es la variedad de sus poblaciones, herederas de antiguas culturas, religiones y tradiciones. En este continente donde la iglesia es una minoría, el desafío es apasionante. Debemos promover el diálogo entre religiones y culturas. El diálogo es una parte esencial de la misión de la iglesia en Asia. Pidamos por los cristianos de Asia, para que favorezcan el diálogo, la paz y la comprensión mutua, y especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.